Hola, ¿qué tal, ciudadanos y ciudadanas? Aquí Ciudadano Desconocido, una vez más para reportarles el acontecer del día a día en la Cuarta República. Vamos allá. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues resulta que hoy, 18 de enero del 2019, es encontrado muerto el dueño de Soriana. Así como lo escuchan, el dueño de Soriana, Carlos Martín Bringas, es encontrado muerto en su camioneta en Torreón, Coahuila, esta mañana a las 12. El medio Hora Cero reportó que los primeros reportes indican que el empresario presuntamente se suicidó de un balazo en la sien. Este acontecimiento es de suma importancia dado el marco del combate a la corrupción y las investigaciones que se están llevando a cabo en contra del gobierno pasado de Enrique Peña Nieto y el PRI. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver que el señor se haya muerto, el dueño de Soriana, con las investigaciones que se están llevando a cabo en contra de Peña Nieto? Bueno, este señor muere sorpresivamente en todo este ambiente de investigaciones. Recordemos que hace unos días, en el juicio del Chapo Guzmán en Brooklyn, Nueva York, se develó que el Chapo sobornó al gobierno mexicano, bueno, al PRI en ese entonces, que estaba postulando a Enrique Peña Nieto para ser presidente del gobierno de la República. Enrique Peña lo consiguió, pero se dice que el Chapo financió la campaña de soborno con más de 100 millones de dólares, así como lo escuchan, 100 millones de dólares, no de pesos. Eso es aproximadamente 1.500 a 2.000 millones de pesos. Eso es demasiado dinero, aunque Peña pidió 250 millones, que por cierto no se vio nada tonto pidiendo 250. El Chapo solo le dio 100. Al parecer el Chapo le regateó, le dio 100. Pero ¿para qué sirvió este dinero? Y se preguntarán qué conexión tiene con la muerte del empresario en todo esto. Como ustedes recordarán, en el 2012 se entregaron unas tarjetas Soriana que están aquí justamente en la noticia de la jornada, retratadas las famosas tarjetas de Soriana, que en 2012 se vincularon a la cadena con la compra de votos. Resulta que Joaquín El Chapo Guzmán tiene que ver muchísimo con esto, dado que se ha revelado y se ha confirmado que él financió la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Le dio 100 millones y se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con Soriana? Pues bueno, las tarjetas fueron financiadas se les depositó dinero del narcotráfico. Se confirmó en una investigación en el 2016 que el mismo operador financiero del cártel de Sinaloa, que es el cártel que lideraba Joaquín El Chapo Guzmán junto con el Mayo Zambada, que está actualmente prófugo de la ley, pues era el mismo que depositó el dinero en estas tarjetitas de Soriana. El dinero fue depositado a estas tarjetas por el mismo operador financiero, es decir, los que le lavaban el dinero, los que administraban todo el dinero del cártel de Sinaloa para blanquear sus bienes. Este dinero apareció misteriosamente en estas tarjetitas de un día para otro, y estas tarjetas fueron repartidas por el PRI un día antes
y una semana antes de las elecciones del 2012. ¿Para qué? Para que las personas votasen por el PRI. Resultó esta técnica. Miles de personas salieron a votar el 1 de julio y ganó el PRI por una mínima ventaja sobre López Obrador en ese entonces. Fueron miles de tarjetas que se dieron y millones de pesos que se les imprimieron a estas tarjetitas de Soriana. Esto fue en 2012. Recordemos que en el juicio del Chapo se están fogueando muchas verdades ahí incómodas para Peña Nieto. Uno de estos testigos, que es Alex Cifuentes, fue el que dijo y confirmó que el Chapo Guzmán le había dado un soborno a Peña Nieto de 100 millones de dólares. Esto lo confirmó no hace unos días, sino ya lo había confirmado hace 4 años, en el 2014, en febrero justamente de 2014. El señor ya había dicho que Guzmán le había ofrecido dinero a Peña para financiar su campaña política, justo como apareció en la serie de Netflix del Chapo, por si la vieron. Si no, véanla, es bastante buena, bastante apegada a la realidad. El Chapo financió la campaña de Peña esperando a que sus negocios del cártel de Sinaloa corrieran con normalidad y que Peña se hiciera de la vista gorda y los ayudara para quitarles a los marinos de encima. Entonces, este señor Cifuentes confirmó esto en 2014, y hace unos días en la corte de Nueva York, en Brooklyn, se volvió a citar este señor, que es un protegido colombiano del gobierno de Estados Unidos. Es un protegido por el gobierno, y confirmó esto de nuevo. Volvió a decir que sí, que le dio el dinero a Peña Nieto. Inclusive aquí vemos una pequeña conversación que la revista Proceso logró transcribir de las transcripciones que hacen diariamente en la corte de Nueva York. Y dice: sí, usted dijo que ella entregó 100 millones de dólares a Peña Nieto en la Ciudad de México. Eso me dijo Joaquín, que los 250 millones de dólares fueron pedidos a Joaquín Guzmán Loera o al Mayo Zambada, que es el otro líder del cártel de Sinaloa. Dice que el pago de los 100 millones de dólares a Peña Nieto se hizo en octubre del 2012. Correcto. Así contesta el testigo protegido, que es una fuente muy confiable, era uno de los colaboradores de Joaquín Guzmán Loera, y esto simplemente viene a echarle más tierra a la tumba del PRI y de Peña Nieto. Recordemos que hay una ley, la ley una ley del INE, que estipula que si se le encuentran recursos ilícitos a un partido político para financiar o para ayudar a las elecciones, para que quede un candidato, este se puede ser removido. Este permiso y este registro del partido puede ser removido. Así como lo escuchan, el PRI puede perder su registro. Y Peña Nieto sabe eso, el PRI sabe eso, y están tirando todas las cartas sobre la mesa para proteger lo que aún queda de vestigio, de cenizas del PRI y Peña Nieto. Peña Nieto no le gusta esta situación, claro, le incomoda bastante, a tal grado de que está haciendo lo que sea para cubrir sus huellas. El dueño de Soriana sabía esto, el dueño de Soriana tenía conocimiento de esto, porque ¿qué otra tienda se habría de prestar? Las otras seguramente no se prestaron. Soriana se prestó, ¿para qué? Para que les dieran el dinerito, para que les dieran fluidez en sus tiendas. Y Peña Nieto se lo dio a través del dinero de la droga, del dinero del crimen organizado. Y bueno, en este marco de revelaciones, iban a dar con el señor de Soriana, con este Carlos Martín Bringas, iban a dar con él y con su hermano Francisco Javier, que son los dueños, o bueno, era el dueño de Soriana. Ahora solo hay un dueño, que es su hermano Francisco Javier.
Ahora, la pregunta es, ¿qué sabía Carlos Martín Bringas sobre esa investigación y tiene alguna relación con estas tarjetas de Soriana? ¿Tiene alguna relación con la investigación que se está llevando a cabo en Brooklyn, donde el Chapo Guzmán, bueno, el juicio del Chapo Guzmán está develando cosas muy obscuras que ya se sabían, pero se están confirmando del gobierno de Enrique Peña? Entonces, ¿qué dijo AMLO hace unos años acerca de esto en el 2012? Mucha AMLO ya lo sabía. Escuchemos. Estas tarjetas porque están dimensionando el tamaño de la compra del voto y el daño que ocasiona la compra del voto con estas tarjetas. AMLO ya lo sabía y aquí los destapa, aquí están las tarjetitas, los destapó una vez más y les dijo, son unos mentirosos, porque aquí lo vuelve a decir y vuelve a confrontar a este señor Bringas, que hoy está muerto, suicidado, y lo confrontó en 2012, diciéndoles... Sí les digo a los dueños de Soriana que están mintiendo, que nosotros no incitamos a la violencia. Pero si piensan que ese es el camino, el desprestigiarme. Bueno, ahí lo menciona. Les dice mentirosos. Le dijo mentiroso a este señor. ¿Por qué? Porque estaba encubriendo a este otro señor, el cual tenía un negocio redondo con sus tarjetas de Soriana, las cuales administraba y pagaba el cártel de las drogas de Sinaloa, que era en ese entonces y es el cártel más importante, no de México, de todo el mundo. Entonces, ese dinero, miles de millones de pesos, fueron a dar a estas tarjetas que canjearon las personas libremente en las tiendas de Soriana de su preferencia. Entonces, este señor que sabía y qué pasó, realmente se suicidó. Porque aquí vemos el arma del suicidio, supuesto, se dio un tiro. No hay nada que aparezca sospechoso, una camioneta, y él, así, nada más con su cinturón de seguridad y la pistola, al parecer no lo pensó mucho, se fue a un parque baldío, al parecer, y lo encontraron muerto con un arma de 9 milímetros. ¿Realmente murió este señor o lo suicidaron? ¿O realmente se suicidó porque sabía algo y no quería dar la cara? Este señor Bringas, el cual López Obrador en 2012 le dijo que era un mentiroso. ¿Qué dijo AMLO acerca de esto? De lo del soborno de Enrique Peña. Realmente no dijo mucho. No puede decir mucho AMLO por estar protegido, por estar protegiendo al gobierno justamente. Y para que esto no se alarmen demasiado y no haya desperfectos en su técnica, en su plan. Andrés Manuel tiene un plan el cual se va a llevar a cabo. Recordemos que en menos de un mes se va a llevar a cabo la consulta ciudadana para ver si se enjuician a los presidentes, a los expresidentes de México. Abro un paréntesis. Estén muy atentos de los puntos de donde van a poder votar para que puedan elegir la mejor opción para México. Ustedes ya saben cuál es. Y Andrés Manuel también lo sabe y sabe que los mexicanos van a tener las opciones en sus manos y van a realmente hacer el cambio por sí mismos. Van a enjuiciar a los presidentes, empezando por Peña, Calderón, Zedillo, Salinas de Gortari, por supuesto Fox. Y van a estar todos, porque todos están manchados por la corrupción, la inseguridad, por el crimen organizado. Ninguno se salvó, ni uno. Pero Peña, que es el estandarte del PRI, es el primero que va a caer. Esto no le gusta a Peña y obviamente las investigaciones se le vienen encima. Se le viene encima la consulta ciudadana, se le viene encima la investigación, se le viene encima todo a Peña. Él lo sabe y está tirando todas las cartas por ahora sí que a la mesa. ¿Qué dijo Andrés Manuel esta mañana en la conferencia matutina de este día? No dijo mucho, nada más dijo acerca de las declaraciones de testigos en juicio.
que se sigue en Estados Unidos, nosotros no tenemos información adicional. Sí estamos atentos, pero no podemos juzgar si no tenemos pruebas. Esto es lo que dice AMLO acerca de lo que dijo el testigo protegido ahí en Estados Unidos. Él no puede decir nada porque no hay pruebas fehacientes, las cuales sí hay, pero se van a ir develando en estos días. Ese juicio no va a terminar y todavía hay mucho, mucho que ir revelando para que este señor y los demás señores que eran parte de su séquito terminen tras las rejas. Entonces, todo esto que está pasando con este señor que acaba de morir esta mañana y con las tarjetas y con la investigación que se está llevando a cabo hacia Peña y hacia el gobierno del PRI y obviamente hacia el Chapo, pues todo tiene que ver, todo está relacionado. Ustedes saquen sus conclusiones y tengan criterio para decir sí, Peña fue un pésimo presidente, eso ya lo sabemos, pero sí, él va a terminar en la cárcel. Así que ciudadanos, ciudadanas, sin más que agregar, los invito a que el próximo mes estén atentos de la fecha, de los lugares, para que tomen su decisión y puedan hacerle justicia a México, la justicia que tanto necesitaba México. Y eso es todo por hoy. Mañana tendremos otro análisis político. Y si les gustó el video, denle like, compartan con sus amigos para que estén bien informados. Y yo los veo la próxima vez más. Yo soy Ciudadano Desconocido. Hasta luego.